Hace muy poco os hablaba aquí en el canal de mi nuevo Amazon Fire Stick TV, que es el dispositivo multimedia que actualmente estoy utilizando como centro multimedia en casa. Pues bien, ahora aprovechando que Amazon ha lanzado dos productos muy interesantes, voy a intentar potenciar lo que es el uso de este Amazon Fire TV Stick. Por un lado, con el sonido, gracias al nuevo Echo Studio, que como veis ya viene en color blanco y es un altavoz que promete mucho, mucho por el gran sonido espacial que nos puede ofrecer con el dispositivo Fire TV Stick. Y también con el nuevo mando de control por voz de Alexa, que nos va a permitir sacar mucho más jugo al Fire TV, como veréis en este vídeo. Así que nada, si queréis saber cómo son estos dos dispositivos y si queréis saber sobre todo cómo van a acompañar a mi Fire TV Stick en casa, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing del Echo Studio, os voy a enseñar cómo se pone en marcha y cómo se sincroniza con nuestra aplicación de Amazon Alexa para que veáis lo sencillo que es y lo poco trabajo que nos cuesta ponerlo en marcha. En la parte superior del Echo Studio nos encontramos 7 micrófonos para tener una mejor invocación de Alexa desde donde estemos. Son esos agujeritos que os señalo en el vídeo. Y luego también tenemos 4 botones físicos, el primero que permite mutear estos micrófonos, el botón menos y más volumen y un botón que permite invocar a Alexa directamente sin necesidad de voz. El Echo Studio está súper bien construido, un altavoz muy pesado, 3,5 kilos de peso, y luego está forrado con una tela, en este caso en color blanco como novedad en este modelo, que viste muy muy bien y además tiene una calidad muy buena, como podéis ver ahí en el vídeo. La parte inferior está hecha de goma para dar mayor adherencia donde lo coloquemos el altavoz y también para tener así mejor inmunidad a lo que es las vibraciones de los graves que pueda emitir el sonido tridimensional del que ahora os hablaré. En la parte trasera tenemos un puerto jack de 3,5 milímetros para colocar ahí o conectar un altavoz externo, el puerto de corriente eléctrica porque es un altavoz que tiene que ir conectado a la corriente y un puerto micro USB que en este caso Amazon no especifica la funcionalidad del mismo. Luego la ranura de la parte inferior va a permitir tener una mayor difusión del sonido por toda la estancia. Ahí os muestro un detalle de lo que es la tela del altavoz, muy suave y de un aspecto muy muy premium. Me ha sorprendido bastante la terminación de este Echo Studio. Como veréis más adelante, el Echo Studio proporciona un audio espacial que si lo colocamos en un sitio estratégico en nuestra casa, como por ejemplo en mi caso el salón, va a proporcionar un sonido realmente increíble. Bueno, para ponerlo en marcha simplemente hemos de conectarlo a la corriente con el cable que viene incluido en el paquete. En este caso no lleva adaptador, sino que el adaptador de corriente va inmerso o dentro de lo que es el propio altavoz. Una vez conectado, vemos un círculo naranja dando vueltas en la parte superior. Ese círculo naranja indica que está listo para ser emparejado con la aplicación Alexa del teléfono móvil. Pulsamos la opción dispositivo en la parte inferior, añadir dispositivo, seleccionamos Amazon Echo y seleccionamos Echo, Echo Dot, Echo Plus y más. Le decimos que sí, que está conectado y que muestra una luz naranja y ahí ya se muestra, con lo cual pulsamos sobre él. Buscará la Wi-Fi y se conectará directamente a la misma, ya que en mi caso la tengo guardada de anteriores conexiones de dispositivo Alexa. Una vez conectado, simplemente pulsamos en continuar, después pulsamos en continuar y el altavoz va a encontrar la mejor ubicación para ponerlo emitiendo un sonido que es el que estáis escuchando ahora mismo. El Echo está listo.
Elegimos el idioma de Alexa, en mi caso español, y elegimos la ubicación donde vamos a colocar el altavoz, aunque eso lo podemos cambiar más adelante. Una vez hecho eso, nos va a mostrar los primeros pasos con Alexa, nos va a indicar si queremos configurar nuestro dispositivo de hogar digital, elegiremos un nombre, en mi caso Echo Studio, y ya lo tenemos listo. El Echo Studio es compatible con Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y otros muchos servicios de audio en streaming directamente desde la propia aplicación de Alexa. Bueno, pues ya tengo el Echo Studio colocado directamente en el mueble del salón, que es donde va a complementar al Fire TV Stick que os comentaba al principio del vídeo, en un sitio muy, muy estratégico, porque he comprobado que el sonido desde ahí es brutal, es decir, sonaría espectacular. Incluso me estoy planteando en un futuro poner otro Echo al otro lado de la televisión para tener todavía un mejor sonido en el salón. Bueno, ahora que también habéis visto el unboxing del mando a distancia nuevo que permite el control de Alexa con el Fire TV Stick, vámonos a dicho Fire TV Stick y vamos a enlazarlo también con este dispositivo junto con el Echo Studio para que veáis qué bien se complementan estos tres dispositivos y cómo trabajan juntos. Os voy a comentar todos sus detalles y os voy a mostrar también el sonido tan bueno que podemos conseguir con este altavoz de Amazon. Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerle las pilas al mando Fire TV Pro. Como veis, se quita muy fácilmente el compartimento trasero y funciona con dos pilas AAA que en este caso vienen incluidas en el paquete, con lo cual no las tenemos que comprar aparte. Como veis, el mando es muy parecido al que viene de serie con el Amazon Fire TV Stick, pero tiene algunas diferencias que lo hacen notablemente diferente. Un mando que se ve bastante bien construido, muy ligerito, y un mando que nos va a añadir mucha funcionalidad, como ahora veréis en el vídeo. La mejor forma de ver las diferencias es compararlo con el mando Fire TV Stick normal, que es el que tenéis a la derecha, y como veis tiene unas sutiles diferencias, como por ejemplo en el número de botones disponibles. En el nuevo tenemos un botón que permite avanzar y retroceder en los canales. También tenemos un botón que permite acceder directamente a los ajustes de la televisión y dos botones personalizados que van a permitir asociarlo a las dos aplicaciones favoritas que más utilicemos en nuestro día a día. Como veis, es un mando un poco más alargado que el mando del Fire TV normal, y luego también tiene un botón en la parte superior que va a permitir enlazarlo con los auriculares inalámbricos que queramos para alternar desde ahí el sonido directamente desde el mando. En la parte inferior tenemos los típicos botones Prime Video, Netflix, Disney Plus y Amazon Music en el mismo sitio, con lo cual eso no ha cambiado, y el resto de botones, como podéis observar, son también los mismos. Eso sí, veréis más adelante que el mando nuevo es retroiluminado, cosa que el antiguo no lo es, con lo cual va a permitir una mayor comodidad para utilizarlo completamente a oscuras. Vámonos ahora a la tele y vamos a enlazarlo sustituyendo el mando antiguo. Lo primero que tenemos que hacer con el mando antiguo es desplazarnos hacia la opción de ajuste de nuestro Fire TV Stick y buscar mando y dispositivos Bluetooth. Elegir mando Amazon Fire TV y después añadir mando. Pulsamos el botón Home del nuevo mando y esperaremos unos segundos hasta que lo detecte. Una vez detectado, elegimos el nuevo mando de forma fácil y, como veis, ya está totalmente operativo con nuestro Fire TV Stick. Primera cosa chula es que desde la aplicación del teléfono móvil Fire TV o bien diciéndoselo a Alexa, podemos localizar el mando si es que, por ejemplo, lo hemos perdido en nuestro sofá o lo hemos dejado en un sitio y no lo encontramos. El mando entonces emitirá unos pitidos que nos va a permitir localizarlo de forma rápida en casa. Créeme que es una función muy útil, sobre todo si tenemos niños que en un momento dado lo cogen y no sabemos dónde lo han dejado. Para parar el sonido simplemente hemos de pulsar cualquier botón del mando una vez encontrado y listo. Siguiente cosa chula es que a través del botón de Alexa en la parte superior podemos controlar toda la funcionalidad que tengamos en casa, por ejemplo con hogar digital, directamente desde nuestro mando. Podremos decirle a Alexa que nos muestre el panel de hogar digital y desde ahí controlar nuestras cámaras, nuestras bombillas, nuestros enchufes, todo directamente con el mando a través de la televisión de forma muy cómoda
y muy rápida. Por ejemplo, podemos indicarle a Alexa que nos encienda o nos apague una bombilla, lo mismo que lo podemos hacer a través de cualquier Echo que tengamos en casa, pero en este caso a través del botón del mando a distancia. Como veis, se comporta de forma muy rápida y nos permite, en mi caso, encender y apagar la lámpara del salón. También podríamos indicarle a Alexa que nos muestre la información meteorológica o cualquier otra cosa de la misma forma que lo haríamos a través de cualquier Echo de los que tengamos en casa. Como os comentaba anteriormente, permite asociar dos botones a las dos aplicaciones que más utilicemos. En este caso, yo voy a utilizar el primer botón para la aplicación Plex, que es una de mis favoritas, y para ello simplemente hemos de dejar pulsado durante unos segundos el botón que queremos personalizar hasta que en la televisión veamos el mensaje pertinente y después elegir nuestra aplicación favorita de todas las que tengamos instalada en nuestro Fire TV Stick. Luego ya, una vez configurado, simplemente hemos de pulsar ese botón una vez y directamente se abrirá dicha aplicación de forma rápida. Esta es una de las novedades que también trae este nuevo mando Fire TV Pro. Como os comentaba anteriormente, una de las cosas más chulas es el tema de la retroiluminación. Fijaos, en condición de prácticamente luz cero, es decir, en total oscuridad, se ve muy bien. Además, no os preocupéis por tema de pilas, porque si hay suficientemente luz, esto no se va a activar, ya que se activa con el movimiento. Es decir, en un momento tenemos el mando encima de la mesa y justo al cogerlo, si no hay luz, se va a retroiluminar. Fijaos, si movemos un poquito, automáticamente se vuelve a encender y en cuanto se quede quieto, se apaga. Esto es así para poder ahorrar pilas y no tener que estar todo el tiempo encendido y, por supuesto, menos si hay condiciones de luz suficiente. Muy bien implementado esta opción por parte de Amazon. Como os comentaba, voy a asociar el Echo Studio directamente al Fire TV Stick. Para ello, simplemente nos vamos a los ajustes y buscamos la opción pantalla y sonido. Después vamos a crear el cine en casa con Alexa y le vamos a indicar que queremos utilizar el altavoz de todos los que tengamos en casa. Seleccionamos dicho altavoz, indicamos que la posición es correcta y ya simplemente hemos de esperar unos segundos a que quede configurado nuestro nuevo cine en casa. Nos va a mostrar entonces una imagen de muestra y, por supuesto, vamos a escuchar un sonido por el altavoz directamente enviado por el Fire TV Stick para comprobar que todo ha salido bien y que el altavoz ha sido correctamente configurado con el Fire TV Stick. Ya simplemente cualquier contenido que veamos a través del Fire TV Stick se va a reproducir por el Amazon Echo Studio y vamos a poder escuchar un sonido tridimensional de forma brutal. Si, por ejemplo, abrimos la aplicación de Amazon Music en el Fire TV Stick, esa canción que estemos escuchando se va a reproducir directamente en el Echo Studio, dándonos un sonido mucho mejor que el sonido que nos ofrecen los altavoces integrados en nuestra televisión. Fijaos ahora con el nuevo mando, una vez asociado también al Fire TV Stick, cómo podemos controlar el volumen, podemos bajar y subir el volumen del Echo Studio, una integración que me ha encantado y una integración que permite al Fire TV Stick, al Fire TV Pro y al Echo Studio interaccionar los tres a la vez de forma muy cómoda. Como no, os voy a mostrar la calidad de sonido de este Echo Studio y voy a utilizar la aplicación de Spotify que tengo instalada en mi Fire TV Stick para que escuchéis de primera mano cómo es el sonido tan bueno que nos ofrece, mucho mejor que el sonido integrado de nuestra televisión. Con control total del volumen directamente desde el mando, como os comentaba, y como no, también podríamos utilizar el asistente de voz de Alexa directamente con el Echo Studio para dar órdenes del contenido que queremos que se reproduzca en el Fire TV Stick. Bueno, ¿qué ha parecido estos productos? Como habéis visto, potencian mucho lo que es el contenido multimedia en casa, unos dispositivos que juntos los tres van a ofrecernos una funcionalidad y un uso de nuestra multimedia y, sobre todo, también, como habéis podido ver, de nuestra domótica de en casa junto con nuestra televisión de una manera muy buena.
Si tenéis más dudas sobre el uso, si queréis saber más información sobre estos dos dispositivos, el Fire TV o cualquier otro dispositivo de los que he probado aquí en el canal, por supuesto me lo podéis comentar en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Además, también os voy a dejar enlaces de compra de estos dispositivos por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.